hechos con libros y tazas, lámparas que caminan solas. Me tumbo y miro tu mirada desaliñada, habitáculo de sudor y resaca. Risas enredadas en las mantas. Bien. Continuamos en la noche número 1379 de Túnel 57 y momento de poner ahora en pantalla y al aire a la gente que nos mira por Twitch al amigo Hernán Contento. Hola Hernán, ¿cómo andás? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, audiencia de Túnel 57. Miércoles 4 de mayo de 2022. Esto es Planeta Casa. Sí, señor. Y como cada primer miércoles del mes, te toca tu columna. Ahí ya estamos viendo. El audio tiene que se arrime bien a los micrófonos, así se las ve bien. Estás con las invitadas de hoy. Adelantanos un poco de... Ya van a hablar después. ¿De qué se trata todo esto? Canción de autor. Uh-huh. Mucha poesía, arte latinoamericano, mucha creatividad en esta noche tan especial. Bien, vamos con una canción de una de las dos invitadas de hoy y ya después, como se dice siempre en la radio, el aire es tuyo. Así que esto es lo primero que vamos a escuchar, la música de Milly Aramburu. Se trata sobre nosotras, se trata con nosotras. Bienvenidas a Planeta Casa, Milly Aramburu, Rocío Frías. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Hernán, por la invitación. Re contenta, volver a la radio. Una enorme felicidad recibirlas aquí, en este espacio tan cálido y tan especial, donde la música electroacústica latinoamericana, de proyección, pop, indie, folk, siempre tiene un espacio. Bueno, muchas gracias. Ahí escuchábamos una canción tuya, Milly. Temazo. Temón. La canción que pude subir por ahora. Hay poco registro de todo eso. Todo vivencial, muy vivencial por ahora. No hay mucho registro, pero bueno. Gracias por pasarla. ¿Cómo nació? Uy, esta canción nació en pandemia. Escuchando, leyendo el testimonio de Alika Kinan, que es una sobreviviente de... la explotación sexual, la prostitución en Ushuaia. Ella es cordobesa, pero vivió los últimos años de su, ¿cómo decir?, de su trata en Ushuaia, y ahí fue rescatada en Ushuaia, donde hay una fuerte historia de prostitución y de fundación de esa ciudad con mujeres en situación de prostitución que se funda con los marinos y con un tren de mujeres que traen para vincularlas con los marinos, y así se funda esa ciudad. Es muy interesante y muy triste también. Bueno, yo escuchando su relato y su proceso de cómo ella se siente en un momento que no es víctima y después puede reconocerse como sobreviviente. Leí también un libro que se llama Se trata sobre nosotras, sobre la trata de mujeres, y bueno, me sentí totalmente invadida, interpelada y atravesada por esta situación de mujeres aplastadas, pisadas por situaciones de violencia y de machismo, pero de mucha violencia dura de género, ¿no? Entonces empecé a pensar en las preposiciones sobre nosotras, a través de nosotras, delante de nosotras pasan estas cosas, atrás de nosotras traman todas estas cosas y nos llevan puestas. Y bueno, empecé a hacer este juego de palabras y nada, con esa tristeza y a la vez con esa necesidad de dar voz a simplemente esa situación del ser atravesadas por esa violencia de género, para que, bueno, a través de una, dos, mil canciones
podamos dar voz a esta situación y que se termine de alguna vez. El arte como un camino hacia la apertura mental, la sanación y también a despertar conciencia. Uh-huh. Sí, que también, como me pasa a mí, esa despertar, esa conciencia, bueno, por ahora esas canciones van saliendo como palabras liberadoras, ¿no? De situaciones, liberadoras de la realidad que me atraviesa, pero que también, bueno, puede ayudar a otras personas o pueden interpelar, puede abrir las palabras, es llave, ¿no? Así que, bueno, por ahora está esta canción. Rocío, aquí también presente. Estamos escuchando algo de fondo. Sí, está ahí de fondo. Yo concentrada escuchando a Mili y escucho de fondo. Sí. Bueno, es Hacer Nada, el tema que le da nombre a mi tercer disco, lo que se está escuchando. ¿Cómo nacen las canciones en vos? Y como lo que estábamos charlando un poco eso antes de empezar el programa, ¿no? Es como son nuestra vida. Como, viste, conoces todo de la otra persona de escuchar las canciones. He tenido un par de discusiones, viste, como que me han escuchado tocar alguna canción y me han dicho cosas sobre, ah, pero así que te está pasando esto. Bueno, no es tan literal, decís vos. Claro, no, estoy hablando de la vecina. Bueno, sí, son parte de la vida, así nacen. Y siempre por una necesidad, como decía Mili, de liberar algo. Es como así funciona la música en mí, a través de emociones o episodios muy fuertes también. De ahí nacen las canciones. Por eso las compongo como de una. El método, me cuesta mucho hacer un tema y revisarlo y hacer una parte y otro día hacer otra parte o corregir. Soy muy, hago un tema y si va, es la expresión de ese momento, y si no, es desechado. ¿Qué emociones y sensaciones te atraviesan a la hora de componer ahí y como fuente de inspiración? Y depende de los días. Yo le llamo a mis canciones de amor y horror, las titulo, porque, bueno, pienso que siempre esa es un poco la temática que está vigente en mí, ¿no? Un montón de preguntas, casi siempre retóricas, sobre la manera en que nos vinculamos y la manera en que nos comportamos y cómo sentimos y nos atraviesan las cosas, a la par de un montón de cuestiones sociales con las que vivimos. Mientras intentamos lidiar con nuestros propios monstruos, también lidiamos con los episodios sociales. Entonces siempre estoy en como en esos palos, ¿no? En el qué es el amor y qué le pasa a la sociedad y al Estado. Estoy en esas dos puntas. Si tuviésemos que citar algunas influencias y referentes como maestros, ¿a quiénes podríamos mencionar? Y mucha gente, porque me gusta mucha música y he escuchado mucha música, pero voy a decir algo muy bizarro, que la influencia así fuerte, fuerte en mí es Divididos, porque era mi banda cabecera a la que militaba todo el tiempo. Y me pasó, siempre cuento esta historia muy graciosa, que empecé a estudiar música, yo hacía otra carrera, y el día que me anoté para empezar la carrera de música fue un día que fui al recital, y así toda mística, como me gusta vivir la vida, dije, estaba atrás de todo, en el Teatro de Flores. Bueno, si llego hasta la valla en el medio de este desastre, y llego a poner la mano, y me llega la púa de Ricardo Mollo, mañana voy y arranco la carrera. Y sucedió. ¡No! Así que... Gracias, Mollo. Así que esta es como la... Divididos es como mi música del Cora. Bueno, cuento un secreto al aire. El domingo tuve un encuentro con Divididos ahí en la multitud, en el festival que auspicia una gran cerveza. Y ahí pude vibrar y sentir, ¿serio?, a la muchachada después de muchos años de no ir a un festival así tan, tan imponente. Sí. ¿Qué te pasó? Fue realmente muy fuerte. Qué lindo. Estaban Power. Y no fueron la banda de cierre, pero fueron de las últimas presentaciones. Realmente fue intenso. Sí, yo hace un montón que no voy a un recital así masivo, a un super público. Yo igual. Hace mucho.
pero bueno, es que desde que, viste, no sé si te pasa, desde que empezás a tocar, es la militancia se pasa a toda la banda y música del under, viste, es el resi. Claro, voy a ir a ver a mi amiga que toca, es que estrena. Que, oh. Exacto, aguante el under. Sí. Mili, contanos, ¿cómo vas viviendo estos meses y este proceso de este camino que te llevará a alguna presentación en vivo importante? Y bueno, estos meses de salir un poco de la pandemia, ¿no? Y hacer todo por videos y por la web, me va costando un poco porque el ritmo sube, la agenda sube, las semanas parece que ya, agosto ya, y por otro lado yo voy un poco más lento. Yo soy, digo, tengo un cohete en el trasero, pero estoy tratando de ir un poco más lento, entonces me cuesta. Pero a la vez es un entusiasmo y un fuego. Cada vez que puedo ir a tocar, hay muchas invitaciones, por suerte, muchas propuestas. Y acá ya creo que agarro todo lo que puedo porque tengo muchas ganas de tocar. Pero eso me parece, me lleva como una ansiedad y un esfuerzo. Físico, viste, y emocional. Es lindo ver que se abren los lugares, es lindo ver que las compañeras, los compañeros están tocando, que se está abriendo, no sé, que se está dando el espacio de la música que sufrimos esos dos años que fueron largos. Lo sufrimos, tuvimos pobreza absoluta y nos costó mucho, viste. Entonces ahora es una alegría, eso que decía Rocío, de ir a colaborar y pagarle la entrada al amigo, la amiga que está estrenando. Y bueno, en mi caso está surgiendo un montón de trabajo, por suerte, como solista, pero a la vez como estoy preparándome con esta pequeña y amorosa banda, mis temas. Entonces, bueno, de a poquito haciendo un trabajo para presentarme en agosto con Rocío en el Teatro Martinelli de San Fernando. Es un lindo momento para escuchar algo de música en vivo. Estaría bueno, claro, calentar un poquitito el ambiente aquí con las cuerdas. Empieza Mili. ¿Quién se anima de ustedes dos? Y no, porque tu tema que fue ahí subyacente, ¿cómo es? Manipulando nuestras mentes. Claro, exactamente. ¿Querés tocarte una voz? Bueno, dale. No te voy a decir que no. Tienes el lujo de que tiene las cuerdas nuevitas, así que no tengo afinador. Qué belleza, por favor. Gracias, Rocío. Me está prestando una guitarra. Calculo que debe ser como en el colegio. Orden alfabético, Aramburo al frente. Claro. Así que... A ver quién rompe el hielo. Y yo me ponía colorada cada vez que decían... Tenía que decir presente. Después ya la vergüenza se me fue. ¿Está bien o querés afinarla? Dale, un poquito vos mientras. Dale. Vos contás. ¿De quién es esta guitarra tan hermosa? Esa guitarra es de Joaco, mi compañero. Hicimos un negocio donde yo le debía plata, la cantidad de secretos que estoy contando hoy. Yo le debía plata y le dije, tengo una propuesta maravillosa. En vez de darte la plata, te compro un juego de cuerdas y te pongo a tiro tu guitarra. Y negociamos. Cerró ahí el trato. Así que por eso están nuevitas. Están re flama las cuerdas. ¿Pero le compraste las cuerdas y te quedaste con la guitarra? ¿Cómo fue el negocio? No, la guitarra se la tomé prestada hoy. Salió perdiendo, pobre Joaco. Le debías plata. No, pero pará. Le diste las cuerdas, no, y te choreaste la... No, pero no salió perdiendo, porque yo le saco las cuerdas, le paso cositas a los trastes, le paso aceitito, le hace mantenimiento. Exacto, ¿sabés lo que es eso? Claro, no. En dos horas de nuestra agitada vida. Gracias, Joaco, por este momento. Bueno, después vos la pondrás más a tiro. No entendí nada tu afinador. Ay, está no bien. No importa. Está bien. Voy a hacer un tema. ¿Voy? Sí. Un tema que también hice atravesada. Todo es así, ¿no? ¿O no? Las canciones. Y sí. Cuando tuve que despedir a mi papá, mi querido papá, que como siempre digo, cuando yo nací, mi papá se estaba por morir. Era un señor grande, pero tan luchador y tan divino y tan genio que, bueno, 42 años más vivió. Y yo sabía que se iba a morir. Todos mis hermanos y hermanas sabíamos. Pero era el momento de despedirlo y, uy, qué momento. Ya más decirle que lo queríamos, más abrazarlo, más besos, más todo. Bueno, y un día pasó. Que, bueno, todos morimos.
spoiler. Spoiler alert, todos vamos a morir. Y bueno, y yo lloré mucho. Y un amigo me dijo, pero amiga, sos un río. O sea, yo estaba caminando por la calle y lloraba. Estaba dando clase y lloraba, pero no lloraba angustiada. Me caían las lágrimas. Era un agua. Así que hice una canción que se llama El río en mí. Y ahí va. Sin límites, sin... Desbordada totalmente. Espero les guste, les sirva, les acompañe. El río en mí brota porque sí. El río en mí brota porque sí. No tiene dique, no. No tiene orilla, no. En mí el río brota, brota porque sí. El río en mí brota porque sí. El río en mí brota porque sí. Aplausos. Impresionante. Todavía vibra la música aquí. Mili Aramburu, ¿qué significa el elemento agua para vos? Ay, por favor, todo. Estaba pensando eso mientras cantabas. Perdón, me metí. Sí, ¿qué pensabas? No, en el río, como el río, el mar, lo fuerte que es, lo que son esas imágenes en la música, ¿no? No sé, mientras te escuchaba pensaba el río es como la expresión de muchísimo. Es hermoso, sí. Tengo otra canción que habla del mar. Soy muy fanática del agua y lloro mucho también. Me gusta meterme en el agua fría y también llorar. Pienso que es el fluir, el darme. También tengo que ponerle límites a todo eso. Con estos años de vida me doy cuenta y trabajo también para poner piedras en los bordes y que no sea todo desborde y...
y líquido. Después pasate las tácticas. Cuando terminamos me haces una listita de paso 1, 2, 3, 4, 120. Sacar la mugre, limpiar las piedras. A ver si funciona. No, te puedo pasar el número de mi terapeuta, que es muy buena. Dale. Le mandamos un beso a Débora. No, el agua también para mí es la comunicación y la mirada y la palabra y el puente y la música. El y agua. Soy de Piscis, creo que ahí va un poco. Ah, ¿sos de Piscis? ¿Sabes que yo viví toda mi vida creyendo que era de Acuario y soy de Piscis? Te felicito. Re loco. Porque estoy el día límite, ¿viste? ¿Qué día? El 19 de febrero. Yo el 21 de febrero, señora. Ah, mirá los descubrimientos en vivo, al aire. Gachi. Hoy, perdón, Gachi, ¿no? Pachi. Hoy es noche de revelaciones, pero entre ustedes, ¿no? Porque, sí. Gracias, Hernán, por todo esto. Antes, cuando vos contabas la historia de la primera canción, y que contaste la historia tremenda, y que la rescataron en Ushuaia, ella, no sé si la viste, que dijo, ¿Ushuaia? Como que no sabía. Y cuando contó lo de Divididos, vos le dijiste, y te dio la... ¡Y sí! Y como que no revelaciones en vivo entre ustedes. Sí, digo. Esto es muy impresionante. Esto acá lo decimos siempre. Es como un poco de terapia este programa. ¿Cómo era tu terapeuta? Débora. Débora. ¿Cuánto cobra Débora? Te hacemos precio. Débora es una genia. Hay que pagarle todo lo que podamos. Te hacemos precio. Pero fue así, como que una decía algo y la otra... Y después miren el video, porque está todo grabado esto, porque está subido. Cuando hablan y cuentan cosas, Ushuaia, ella dijo Ushuaia. Pero es lo dijo, y lo dijo. Dijo, y después lo de videos también, todo es así. Es así, fue. Es así. Ahora Piscis. No me digas, y vos. Sigan, cuente más, que les tocarpa el chumerío. Está subiendo el prime time. Estamos. Qué genialidad, estamos rompiendo el formato habitual de Planeta Casa. Van surgiendo historias, aventuras. Perdónanos, Hernán. Sí, perdón. Y es maravilloso que se dé así, con esta frescura. Contanos, Rocío, ¿qué otras artes te nutren en tu carrera? La literatura es la base, creo. Porque yo, antes de aprender a tocar algún instrumento, era fan, tipo, de escribir poesía en la escuela. O sea, era una persona rara, una niña rara que escribía poesía en la escuela. La literatura me fascina. Y cada vez que me siento que me quedo, que no sé bien qué escribir, o lo primero que hago es agarrar algún libro, alguna cosa para leer. La literatura... Últimamente estuve muy vinculada con el teatro porque encontré a un artista que hace un unipersonal, que es una genia mal, que hace una obra con una temática que me llegó un montón, le hicimos la música y entonces empecé como a sentir cosas nuevas respecto al vínculo de la escena, de la acción de ese unipersonal, así que el teatro como que me estuvo pegando últimamente. Y no sé, yo creo que todas depende de la temporada. En un momento de mi vida también pinté. Sí. También me encanta, disfruté un montón de tocadas en vivo con pintura en vivo. Es otra cosa que me encanta. No sé, yo soy fan de todo. De todo. En estos últimos años se ha dado esa asociación de artes combinadas en vivo. Sí. Yo he participado de algunas también. Sí. Bueno, por ejemplo, respecto a lo visual... que no soy mucho de yo consumir como con mi presencia a expos, o sea, esas culturas sí no las tengo tanto como otras cosas, como a la música o el teatro que estoy contando, pero el punto que me fascina de producir discos es el momento en el que charlo con un artista plástico encargado o encargada de la tapa. Ese momento es un flash, empiezan a pasar un montón de cosas y eso, bueno, el último disco en realidad iba como... Yo tenía la idea general, pero Mauri, que es el artista plástico, me tiró ahí, me tiró una idea plástica, visual. Y eso convirtió el formato del disco, de la música, en otra cosa. Eso para mí es fantástico. Qué buen momento ahora sí para pasarte la guitarra y hacer algo en vivo. Estamos compartiendo esta noche de Planeta Casa junto a Mili Aramburu y Rocío Frías, artistas de Zona Norte. Vamos a hacer esto que no se hace en vivo, que es afinar, pero bueno, ya contamos que el negocio fue con Joaco de... Voy a tocar un tema pensando en lo que cantó Mili.
pensando en lo del río. Un tema que compuse en uno de los viajes que hice al sur. Lo compuse en mi imaginación. Cuando volví lo agarré y me puse a escribir. Porque estaba justamente sentada viendo correr el agua del río. Y pensaba, wow, esta sensación, tipo un día al año. Pensaba, qué necesidad de tenerla muchos días al año. De repente la pérdida de la noción del tiempo, del espacio, donde te podés conectar como con otras cosas. Bueno, de ahí vino este tema. Me acordé por lo del río. Tienen un ciclo y el tiempo de fricción tiene su propio tiempo. ¿Y para qué forzar si alguien no manda a matar cuando hacemos todo el tiempo lo mismo en el mismo lugar? Imitar la fuerza de lo natural que te da la flor maciza donde se coloque ahí, y mirar a la vera de los pies que el tesoro de la sed no hay manera de comprar. Circular de odiarnos y de amar. La mentira de la tele tiene un ciclo. Y el periodo que aguanto esta mierda en la cara igual. ¿Y para qué forzar si alguien no manda a matar cuando hacemos todo el tiempo lo mismo en el mismo lugar? Imitar fuerza de lo natural que te da la flor maciza donde se coloque ahí, y mirar a la vera de los pies que el tesoro del hacer no hay manera de comprar, no hay manera de comprar, no hay manera de aplausos de fondo para coronar esta magnífica canción de Rocío Frías. ¿Cómo conectás con la Pachamama? Es una conexión que me llegó más de más adulta. Ahora estoy en una que empecé a descubrir un montón de cosas que no sabía, incluso de mi cuerpo, de mi propio cuerpo, de mi ciclo, del vínculo entre la luna, la marea. Empecé a sembrar y a entender, aprender las lunas, cómo afectan en el día en que tiras las semillas. Ahora estoy re flashera con eso. Sí, me fascina. Pero es de, o sea, no tuve esa conexión toda mi vida. Ahora empecé a descubrir como mucho en eso. Qué interesante esta charla, cómo un tema va llevando a otro hasta llevar a la fuente y a la matriz, que es el núcleo que nos ha unido ya desde hace unos meses y que Mili contactó conmigo a través de una querida amiga, Gaby Echevarría. Sí, que también ella participa de Matriz. Gracias por eso, Hernán. Estamos re agradecidas. Y ¿cómo son los contactos, los vínculos, no? Porque fuiste recontra generoso sin conocernos y bueno, hoy estamos acá.
encontrándonos personalmente y a través de Matriz, que es una colectiva de músicas mujeres y de diversidades también, del conurbano norte, músicas que nos fuimos encontrando. Algunas se conocían, que son parientas y de chiquitas fueron a la misma escuela o cursaron en el conservatorio, lo que sea. Cuando en una región tan chica, al final todas se conocen, somos pocas las mujeres que hacemos música o somos notorias también. Y bueno, teniendo la necesidad de hacer visible nuestro trabajo, de encontrar espacios, de encontrar también idiomas, lugares que nos representen, momentos que nos representen para ir a tocar, espacios que nos gusten realmente. Está muy difícil la calle, como se dice, en algunos momentos para las mujeres y para los músicos y músicas en general. El trabajo cuesta que se valorice, es muy precarizado. Y bueno, la colectiva fue, en mi caso, una red de muchas cosas, muy rica. Empezamos a juntarnos en el 2019 en San Fernando, a través de un ciclo que empezó el 8 de marzo como el ciclo de mujeres en un centro cultural en breve, los últimos viernes de cada mes o el primero, no me acuerdo, como si fuera la noche de las mujeres, como aquellos restaurantes que dicen, no sé, los miércoles de mujeres y te dan dos los por boliches, uno. Los boliches, esa es la... Claro, damas gratis, ¿viste? El famoso damas gratis. Noche bueno, de mujeres. Comenzó así, como algo, ¿viste? Una costillita de la cosa general y terminó siendo algo transversal en ese espacio y para nosotras, como diciendo, esto no es un 8M, un día especial, un día rosa, sino nosotras trabajamos todo el año. Este trabajo nos atraviesa hace muchos años, venimos laburándola, peleándola, y también a través de la colectiva conocimos muchas otras organizaciones que ya se estaban dando, que se empezaron a nacer, bueno, cerca de la región acá del conurbano norte y federal, ¿no? En todo el país. Bueno, esto es un movimiento grande que se llama feminismo, que se llama cultura, pero en este caso a Matriz lo que fue hermoso es empezar como a conectar muchas voluntades. A Rocío la conocimos también así, música de la zona, una piba que con sus discos, con su música, con su trabajo, con su productora, con su y decir, ¿qué te parece si todo eso por ahí, con, no sé, llena un formulario, poné tu teléfono y ya estás como adentro de algo más grande que te puede, no sé, que nos puede nutrir a todas y te puede ayudar en algún caso, ¿no? Hicimos el año pasado a través tuyo, de tu prensa y de mucho trabajo de gente, un festival que visibilizando un poco esto, los proyectos de cada una, de todas las que estuvieran por ahí dando vueltas y como haciendo la fuerza de la voz de la mujer, que bueno, que tan necesaria también es y que nos hizo encender, ¿no? Qué ganas de seguir, qué ganas de hacer red y bueno, luchando también por el cupo femenino, que es una ley que de trabajo, de paridad de trabajo, en este caso en los escenarios, en los festivales. Entonces, bueno, nuestra tarea un poco también es golpear las puertas de los municipios, de las entidades que programan música, de las radios, bueno, de todos los ciclos que se den, que estén a nuestra vista, donde veamos que hace falta el lugar de la mujer y que son puestos de trabajo que podemos tener y que bueno, todavía nos cuesta y les cuesta a los productores y las productoras poner ese foco. Así que ahí estamos, un poco incomodando y otro poco, nada, saliendo adelante con el laburo, que para eso estamos, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas para 2022 respecto a Matriz? Hay un movimiento, hay un tole-tole de crecer y de cambiar. Tenemos más compañeras, hay más preguntas, tenemos más dudas. ¿Qué somos? ¿Para qué estamos? ¿Sirve? ¿No sirve? Esto es una porquería, esto no, está buenísimo. Mucha dificultad, nos encontramos con situaciones de violencia, ¿qué hacemos ante esto? Situaciones particulares de una compañera, de la otra, de trabajo, de pareja, de vidas. Y bueno, vamos creciendo, vamos a hacer un festival en noviembre, no tan grande como el del año pasado porque no es tan necesario.
trabajar tanto. Con un poquito, mucho menos, también está bueno. Así que vamos a hacerlo y, bueno, hacer presencia. Estamos haciendo presencias en todas las, no sé, convocatorias que encontramos. Visibilizar, no sé, a través de redes, todo el trabajo de las compañeras. Llamando a nuevas músicas, músiques que se sientan convocados por esta labor. Y bueno, ser más y tener más incidencia en estas charlas con municipios, con concejalas, con gente que nos pueda dar una mano y que tenga sentido, ¿no? Ahora se abrió la convocatoria a hacer la ley Micaela para todas las personas comunes, digamos, no solo diputados y gobernadores y gobernadoras. Y bueno, difundir eso también, que todas y todos podamos hacer ese curso, podamos conocer de qué se trata, tener más herramientas para trabajar sobre la violencia de género, saber qué hacer. Nuestra idea este año un poco es la formación y la difusión de los proyectos de nuestras compañeras. ¿Qué te parece? Alucinante, realmente, y qué manera tan didáctica y directa de comunicarlo. Realmente alegra muchísimo haber colaborado el año pasado y, bueno, sumaremos fuerzas este año también. Vamos, Hernán, gracias. Está buenísimo. Yo soy recuelgue, pero ahí, ¿puedo spoilear algo? Dale, leí al pasar lo del catálogo de músicas, músiques, porque eso es algo que vengo pensando hace un montón. El otro día lo leí y dije, sí, sí, porque me han preguntado varones del barrio, yo vivo en Pacheco, por ejemplo, para organizar fechas, que sí tienen conocimiento de la ley de cupo y tienen como interés en que un festival no esté minado solamente de varones. Y me han dicho, che, necesito para formar esto una bajista, ¿conoces una bajista? ¿Conoces no sé qué? Y yo de repente conozco, pero instrumentistas puntuales, ¿viste? Entonces dije, eso es re importante, que haya una lista, que haya un catálogo y que todo el mundo sepa. Organizó un festival, ve 40 bandas de chabones, diga, no, pará, mira, toma, abrí este archivo, a ver, hay todos estos proyectos, todos estos discos, todas estas compositoras, todos estos instrumentistas. Zarpado eso. Esa es la idea. No, claro, sé si lo podía spoilear, pero. Sí, recontra, eso. Recontra. Es algo que también estamos trabajando. Y también para dar, bueno, vos querés hacer. Tengo una duda, tendría ganas de convocar una artista mujer. Mira, tenés todas estas. Claro, exacto. Y están en tu zona. Y viven a la vuelta de tu casa. Exactamente. Sí, 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 sí. Esa es la idea. Y la verdad que no es difícil. Estábamos el otro día diciendo, ¿cómo? Claro, porque hay que tener herramientas de todo. O sea, es muy difícil también la autogestión, ¿no? ¿Cómo se pasa un formulario de Google a un PDF y para tener la tortita y no sé cuánto? Bueno, es muy sencillo visualmente, como decís, y lo tenés a la mano. Sí. Es solo completar el formulario y que en las radios, en los festivales de barrio y en los otros con auspicio de cervezas también. Tener a mano esta. Porque también está el inconsciente colectivo ese que hay en la música. Hay muchos inconscientes colectivos en el arte, pero está ese de que son poquitas las mujeres que hacen música, que ejecutan instrumentos, que, bueno, ¿dónde las vas a ir a buscar? Porque. Y mentira. Mentira. Falso, falso. También mentira, y a la vez por ahí, claro, si contamos en número, capaz que sí somos menos. Claro. Por eso hay que visibilizarnos para que más se copen, más salgan del closet, sí, digamos, de la música. Pero que existen, existen. Sí. Y me pasa a mí inclusive, en mi ignorancia, que a veces digo, muchas veces he dicho, quiero hacer fecha de compositoras. Conozco, o sea, ahora me vinculo con Matriz, te conozco a vos, pero digo mi barrio. No conozco las cuadras de mi barrio donde hay compositoras. O sea, eso me parece clave, claro. clave. A mí me pasó que con esta agite que tengo de Matriz y que tiene Matriz por sí mismo, me pasó que cuando fui a tocar a Ushuaia, la segunda vez que fui, fui invitada por un amigo y tal. Entonces dije, bueno, tenía la fecha, pero digo, no me voy a mandar la porteña a caer con la guitarrita y decir, hola, yo soy no sé qué. No, busqué por Instagram músicas de Ushuaia. Les escribí, hola, soy Mili, mirá, yo tengo una fecha en tal lado. ¿Qué te parece ese lugar? ¿Está bueno? ¿Vos tocás ahí? ¿Crees que nos juntemos? ¿Crees que hagamos un tema juntas? Bueno, me contesté con tres. Obvio, mi amiga. Tocamos juntas. Qué bien. Con una, que ahora la amo, que se llama Silvina Recabarren, que tiene una re banda allá.
digo, como en lugares pequeños donde la estamos luchando, está bueno llegar y decir, bueno, mira, yo soy del otro lado del mundo, pero vengo a tocar, no voy a ningunear todo el trabajo que están haciendo ustedes como mujeres músicas. Y nada, me pareció un buen gesto, está bueno, y cada vez que vaya a otros lugares voy a hacer eso. Ojalá que vaya siempre tan bien como en Ushuaia, que es un lugar hermoso. Pero esto, hay luz, hay en ¿cómo dijiste que vivís en Don Torcuato? En Pacheco. Pacheco, hay, están. Claro. Que llamen a la radio. No puede ser. Queremos saber dónde están. Y además se me ocurre, me meto de vuelta, la falsa creencia que viene de cabezas retrógradas de antes que el músico hombre por ahí es mejor músico que una mujer, ¿no? Señores. Por eso digo, ¿no? La falsa creencia de otra época. Ay, yo conozco un montón de mujeres que son 10 veces mejores que otros. O sea, ¿no? Es de otra época, de otra mente, así como primitiva. Y es buen momento para decir, digo, ¿cómo se ubica? ¿Dónde está? ¿Hay una página del proyecto, del colectivo? ¿Dónde se pueden comunicar? ¿A dónde escriben? ¿Dónde lo ven? Bien. @ Matriz Colectiva. Bien. En Instagram, en YouTube, en Facebook, Matriz Colectiva. Si no, nos ubican a nosotras, Rocío Frías, Mili Aramburu, Hernán Contento. Matriz Colectiva, y ahí sí, hay un montón de cosas para hacer, un montón de cosas para seguir, para colaborar y para convocar también. Somos muchas. Para ir a escuchar. Sí. ¿Vamos con otra en vivo? ¿Qué les parece el desafío? Dale. A ver, voy a hacer todo mal. La guitarra tiene las cuerdas nuevas y no afina del todo, y yo encima la voy a desafinar. Pero esto es a propósito. Pero me gustan las cosas complicadas. No, qué horror, qué espanto, mentira. Bueno, a ver si puedo. Este tema pensé hoy en tocarlo. Pensé en qué tocar. Porque tuve unos episodios semanales en los que de repente me empecé a encontrar perdida nuevamente, sumergida en la rutina, en el caos, en la ciudad. Y dije, no, momento, señora, aprenda, recuerde el aprendizaje hecho. Así que pensé en este tema que se llama Despertar. Allá en la esquina puedo ver flor que rompe la pared, y cuando un niño se detiene a observarla, pienso cuándo fue que me dormí. Allá en la esquina puedo ver una empanada disfrazada de mujer. Y cuando cruzo y me da un folleto, pienso, ¿por qué carajo y no almorcé? Y ayer tampoco almorcé. La rutina me queda apretada, mamá, y no sé cómo hacer para devolver lo que tener más. Allá en la puerta puedo ver un señor que nada lleva en sus pies, y cuando cruzo y me devuelve el vidrio, pienso, ¿por qué hacemos como si no está? Si el tipo no existiera, la rutina me queda apretada, mamá, y no sé dónde reclamar todo lo que perdí. Y todo lo que me perdí, todo de lo que me perdí, y ya no vuelve más. En la esquina puedo ver una flor que rompe la pared, y cuando cruzo me detengo a observar.
observarla. Pienso que entonces yo me desperté. Rocío Frías en la guitarra y en la voz, toda la potencia del arte del norte del conurbano aquí. Mili Aramburu, muchísimas gracias, chicas, por haber estado. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarme. Gracias, doble Armando. Gracias. Gracias a ustedes por este espacio, por la radio tan hermosa. Gracias por siempre ser puente. Y bueno, ojalá que haya muchas veces más. Ojalá que vengamos a tocar. Sí, más cerquita de la fecha de Matriz, nos reencontraremos para hacer una nota compartida. Dale, buenísimo, me encanta. ¿Te parece? Sí, de una, me encanta, estoy re contenta. Re feliz, gracias por la invitación. Che, tocaste una voz para cerrar. No, ya cierra. No, pero para, ¿por qué no? Sí, cuenten cada una sus redes, digo, eso, ¿dónde las ubican a cada una? Y prepárate cuál vas a hacer ahora también. Y prepárate para afinar la sexta cuerda. Yo soy Rocío Frías y estoy en Instagram, Facebook y todas esas cosas. Uh-huh. Mis tres discos están en Spotify o la plataforma que les guste para escuchar música, YouTube, Deezer, Bandcamp para comprar el disco. Y creo que eso es todo. Tú. A mí me pueden encontrar como arroba Mili Aramburu en YouTube y en Instagram y en Facebook y en Spotify. Pronto, ahora estoy con esta cancioncita que está sonando, pero bueno. Ojalá que si me siguen se enteren de las novedades. Te voy a pasar el. ¿Les parece? ¿Tenemos tiempo? Sí, vamos con ¿sí? una de okay, yapa. Okay. No sé en qué estado está la sexta. Okay. El bonus track junto bonus a track. Mili Aramburu. Bueno, muchas gracias. Voy con Quisiera. Un temazo. Que me encanta. Tiene muchos años. Con todos los deseos de ser cada vez más amada, feliz y libre. Quisiera que te adelantes a mí. Quisiera que me sorprendas. Quisiera que te quedaras más de la cuenta. Quisiera que me cubras la espalda. Quisiera que me abraces muy fuerte. Quisiera que sepas todo sin decir nada. Quisiera que te adelantes a mí, quisiera que me sorprendas, quisiera que te quedaras más de la cuenta, quisiera que me cubras la espalda, quisiera que me abraces muy fuerte, quisiera que sepas todo sin decir nada. Quisiera que hoy redobles la apuesta. Quisiera que sin pedírtelo estés aquí.
apuesta. Bye.